Hey, muy buenas a todos chavales, aquí Number Aparado. Estamos en un nuevo vídeo de Street Fighter 5. En este caso os traigo otro combo, en este caso con otro personaje diferente llamado Nekali. Y nada, vamos a hacer un combo bastante sencillo de 8 golpes, que algunos me habíais pedido que hiciera algún combo con Nekali que estuviera chulo. Por ejemplo, Gatgun me escribió un mensaje que si había algún combo chulo. Y bueno, pues hay un combo chulo que es bastante fácil de hacer y que quita mucha vida. En concreto quita la mitad de la barra del contrincante, es decir, un 50%. Así que es bastante bueno y el combo es muy fácil. ¿Por qué? Porque bueno, solo vamos a tener que utilizar puño fuerte para abajo normalmente, vamos, en todo el combo prácticamente. Luego un Hadouken con patada fuerte, es lo que vamos a utilizar. Y directamente ya luego el Critical Art, que eso es lo más fácil de todo. Y nada, vamos a empezar por partes. Primero, vamos a meterlo en un salto para que sea un poco más fácil, ¿vale? Vamos a meterlo con puño fuerte, vamos, aquí lo podéis meter con lo que queráis. Con patada fuerte, puño fuerte, débil, media, eso ya con lo que vosotros queráis y más os apañéis o más os guste. Yo lo voy a meter con puño. Ahí metemos, ¿lo ves? Puño agachado y hace un combo de dos. Después de puño agachado metemos trío. Ahí estamos, modo Super Saiyan. Ok, vamos a meter desde el trigger. Trigger y otra vez para abajo. Otra vez fuerte para abajo. Como veis, es todo el rato el mismo movimiento. Vale, ahí lo tenemos, el combo de 3 desde el principio. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Una vez activado el V trigger, vamos a hacer V trigger, vamos a meter otra vez y vamos a meter otro combo. Vale, el otro combo va a ser, imaginaos que tengo el V trigger ahora mismo activado. Metemos puño fuerte para abajo y lo que sería Hadouken con patada fuerte hacia adelante. Después, cuando esté en el aire, ya meteríamos el Critical Art, que sería este. No sería este en concreto porque lo vamos a meter en modo Trigger, con lo cual es diferente. Pero el salto y la animación es la misma, así que nos vale para poder explicarlo, no, nos vale. ¿Veis? Ahí... Dato importante, a la altura de la cabeza tiene que estar el contrincante, si no, Nekali se pasa de largo. Y si está más abajo, salta por encima, entonces no nos vale, tiene que estar a la altura de la cabeza si queréis asegurar. O un poquito más arriba, pero nada, un pelín. Eso tenedlo muy en cuenta porque si no el combo no nos va a salir. Y eso en una partida online pues te fastidia bastante porque pierdes la barra entera y te puede castigar el enemigo fácilmente. Y nada, vamos a intentar hacer el combo desde el principio, ahora sí. Ahí está el combo. Fijaos en la barra cómo baja. 50%, la mitad de la barra se acaba de cargar. Y nada, este es el combo con Nekali que os traía. Ya sabéis, próximamente, igual que ha hecho Gatgus, pedirme un combo, podéis pedírmelo vosotros también. Otro combo con otro personaje, alguna guía de un personaje, lo que queráis. Así que nada, este ha sido el combo con Nekali. Espero que os haya servido de ayuda. Espero que alguno, pues bueno, le haya ayudado en sus partidas online y demás. Así que nada, si queréis saber más, pasaros por mi Twitter, por totalgame.es, y si tenéis alguna duda podéis dejarlo en los comentarios. Así que nada chavales, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Hasta luego.